Respira. Respira y siéntate. Tienes que tranquilizarte. Ya. Tranquilízate. Papá. Papá, tú sabes algo que yo no. Pero ya no soy un niño. Y estoy haciendo todo lo que Jorge y tú quieren. ¿No te das cuenta? Lo que te pasó fue una pesadilla. ¡No! ¡No! No. No, papá. Fue muy real. Fue como si hubiera abierto una puerta que tenía cerrada. Fue como me lo dijo Gerardo. ¿Qué te dijo Gerardo? Estábamos hablando sobre cómo podía ser mejor. Ya no titubear cuando esté frente a la gente. Ser más seguro. Me dijo que buscara esas puertas cerradas en mi mente. Y que enfrentando el miedo iba a ser la única forma de liberarme de eso. ¿No será que lo que le pasó a mi mamá es lo que me produce el miedo? Hijo, a ver, ¿cómo te lo explico? Yo extraño a tu madre todos los días. Y sí, si a mí me afectó de esa forma su muerte, me imagino el dolor que te provocó a ti. Era solo un niño. Eso es, fue un sueño. Ven. En el departamento solo estaban ella y tú. ¿Entonces? No entró nadie más. En el momento que yo llegué, tu mamá estaba muerta en la cama. Y sí, tú estabas al lado de ella. Eso es todo. No. No es todo, papá. Había una ventana abierta. Sí, posiblemente, ¿y qué? Eso no tiene nada que ver. No quiero seguir así, papá. Me gustaría buscar ayuda. Hay algo más que está en mi cabeza. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la mejor ayuda, te lo prometo. ¿Ya va? Va a estar bien. ¿Te dejo de ver un par de días? Y te pones más, güey. Ay, claro que no. No sabes cuánto te extrañé. Yo también. Oye, ¿qué te parece si al rato nos vamos a tomar un café y platicamos? Pues está todo bien. ¿Sí? ¿Sí? Solo quiero decirte unas cosas que han pasado estos días. Yo también. Quiero contarte todo el caos que fue en Monterrey y cómo estuvo a punto de cerrar la empresa. Ay, no. Vamos a la junta que ya como con Noriega. Sí. Ya casi todos están allá. Vamos. Hola, ¿qué tal? Beatriz, Álvaro, qué bueno que llegan. Estamos por empezar la junta. Tomen asiento, por favor. Gracias. Voy a ser muy breve para que todos nos pongamos a trabajar. Como saben, la situación de la empresa hace unos días era crítica. No es secreto de que se hablaba de recorte de personal e incluso consideramos el cierre de la compañía. Ay, no. Sin embargo, los ejecutivos de Monterrey lograron captar inversionistas que inyectarán capital a la empresa para sacarla adelante. Buenísimo. Sí habrá cambios que serán para bien. Por lo pronto, quiero invitarlos esta noche a un evento que se hará para darle la bienvenida a los nuevos inversionistas. Bueno, esas eran las noticias que quería darle. Ya iré hablando con cada uno de ustedes sobre los ajustes que requiero por su parte. Así que los dejo para que terminen temprano y puedan llegar al evento en la noche. Gracias. Ay, bueno, pues, qué gran noticia. ¿Ves? Te dije que todo iba a estar bien. Ay, no sabes cómo me da tranquilidad que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ay, Vicky, ya sabes que nos vas a terminar contando, así que mejor empieza. Ay, es que mi mamá. Ay, ¿ahora qué hizo? Es que parece que no entiende nada. Quiere alejar a Enrique de Martino de su vida. No inventes, ¿por? ¿Quién va a querer hacer eso? Pues no sé, es lo que no me explico. Pues qué mala onda, pero la verdad no creo que puedas hacer algo. Exacto, la única que puede hacer algo es tu mamá. Digo, es a la que busca, ¿no? Bueno, también busca bastante a mi hermano. Tienes el teléfono de Enrique, ¿verdad? Sí. Entonces, márcale. Ay, ¿qué le voy a decir? Ay, cualquier excusa es buena. La cosa es que tengas comunicación con él. Bueno, le puedo decir que me ayude a preparar una sorpresa para el cumpleaños de Juanito. ¿Sí? Justo eso. Hazlo. No, mejor no, porque si mi mamá se entera me mata. Ay, Vicky, no seas cobarde. Bueno, es que no es eso. Pero creo que tengo una mejor idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues le voy a pedir ayuda a Juanito. Él se lleva muy bien con Enrique, entonces seguramente lo va a escuchar. ¿De verdad vas a usar a tu hermanito así? Ay, pues, ¿qué tiene? Lo estoy haciendo por mi mamá y por el bien de la familia. Ajá, por favor, por Jorge. Bueno, un poco sí. Mira, está con una nueva amiga. Pobre de ti, Vicky. Qué mala onda que lo tienes que ver con alguien diferente cada semana. Ninguna eres tú. Te dije que con mis hijos no te metieras. Explícame qué pasó. Raúl ya empezó a recordar todo lo de la muerte de su madre. Enrique, yo lo único que hice fue darle el consejo que él me pidió. Ya no intentes pasarte de listo. Raúl vio lo que sucedió. Muchas veces el dolor te libera. Pero para eso tiene que saber la verdad. No se te olvide que el sacrificio más grande aquí lo hice yo. Sí, lo sé. Y entiendo el peso que cargas. Pero si me dejaras ayudarte... Tal vez Raúl está listo para enfrentarse a sus temores. Por supuesto que no lo está. Se puso muy mal. ¿Cómo podemos trabajar para que el siguiente que ocupe tu lugar sea uno de tus hijos? Él es el primogénito. Enrique, él es el único que tiene el derecho de heredar todo tu poder. Por favor, considéralo. Licenciada Almazán, tome asiento, por favor. Como le dije en la junta, los nuevos inversionistas buscan sacar adelante la empresa porque tiene potencial. Para eso debo corregir los errores que se han cometido en el pasado. De acuerdo. Sé que usted tuvo una falla en una cotización que hizo que perdiéramos un importante cliente. Sí, yo me equivoqué con un número. Traté de arreglarlo con el cliente, pero ya no tuve suerte. Sí, lo sé, y ese tipo de errores no pueden volver a suceder. No, lo tengo muy claro. Y le prometo que así va a ser. Qué bueno que está usted consciente de eso. Porque entonces entenderá que no voy a arriesgar a que suceda algo parecido con otro cliente. ¿Qué me está queriendo decir, licenciado? Que está usted despedida. Licenciado Noriega, por favor, no me haga esto. Yo no me puedo quedar sin trabajo. Lo lamento, pero no voy a pasar por alto lo que sucedió. Sí, eso lo entiendo. Pero mire, yo voy a hacer hasta lo imposible para conseguir más clientes que compensen mi error. Deme otra oportunidad. No puedo dar esa imagen a los inversionistas que están confiando en nosotros. Le juro que soy muy buena en mi trabajo. Le puedo dar buenos resultados. Llevo años haciendo esto. Eso es cierto. Beatriz siempre ha sido una de nuestras mejores agentes de venta. Lo siento mucho que se haya equivocado así. Pero cualquiera puede cometer un error, licenciado. Me comprometo que no vuelve a pasar. Por favor. Entiendo perfectamente, pero una falla siempre tiene consecuencias. Esto le costó mucho a la empresa. Por consecuencia, te tiene que costar a ti.